¿Qué tal, amigos? Hoy día, ¿cómo están? Muy bien, muy buenas tardes a todos ustedes. Una vez más estamos aquí en las aventuras de Luisito y de Samuel. Por favor, Samuel, adelante. Están las alfombras rojas para ti, por favor. Aplausos, aplausos, por favor, para Samuel. Más fuerte, más fuerte, más fuerte para Samuel. Bueno, amigos, hoy día estamos en una más de nuestras aventuras que estamos haciendo últimamente, más que todo por lugares alejados de la ciudad de Arequipa. Estamos ahorita en las piñuetas de Socavalla. Y se nos fue un poco más sencillo, ¿no? Venir, porque digamos vinimos en un carro particular. Pero también pueden tomar un carro, que les voy a estar dejando unas cuantas fotos para que la puedan ver. Y de cómo también pueden llegar. Solamente se bajan ahí, es una pequeña entrada. En la entrada que estaban viendo ahí solamente tienen que seguir esa entrada. Y por acá tienen que venir para este, no para este lado donde estamos grabando, exactamente. Para esta parte de acá y ya solamente acercarse más al río. Bueno, amigos, como están viendo, ya nos estamos acercando un poco más. Lo interesante también es que hay varios cerros, varias montañas que están y se nota, tiene una gran vista que se puede notar como un valle totalmente así de naturaleza y de paisaje. Para que se ubiquen mejor, acaban de ver un pequeño laguito. Justo en esos laguitos tienen que pasar por ahí y solamente dirigirse para este lado, como un tipo de que se puede llamar, y solamente seguir. Bueno, amigos, ya estamos en una de nuestras paradas, aquí mirándole un poco más del agua de subsuelo. Camaritos, por favor, miren la... Tomarle su zoom. Acá, Samuel, ¿tú qué piensas de acá, del agua de subsuelo que miras? Aparte de lo de cristalina y lo bella que está también. Bueno, es limpia. Bueno, no he encontrado mucho residuo de plástico. Y es como que da una vista única. Y como que nos gusta y es un poco fresca el agua, para mojarnos. Sí. Así es que vamos a seguirle, vamos. Bueno, caminando nos encontramos con la primera filtración de agua que sale de la tierra. Está frita. Bueno, señores, por fin llegamos a las filtraciones de agua. Y pues está de bonita, están, qué bonita calle. Mira. ¡Qué monstruo!
Amigos, acabamos de llegar a las Piñuelas de Socabaya. Sinceramente es un lugar muy hermoso, ¿no? Ya acabamos ya unos minutos aquí estando y se puede notar y apreciar muy bien la naturaleza. Y curioso que en las partes de las paredes suelen salir residuos de agua. Y que es muy curioso y muy hermoso poder ver este tipo de paisaje que se puede dar, ¿no? ¿Verdad, Samuel? Eso es cierto, es un, ¿cómo se puede decir? Un fenómeno increíble que sale de la pared sin chorros grandes de agua y son muy cristalinas y le hacen a único a la pared, un diseño único que les hace. Claro, y es yo pienso que esta agua también puede servir, ¿no? En las empresas, ¿no? De Cielo, empresas de San Luis, de otra clase de agua, ¿no? Aunque creo que eso más se basa en los manantiales, ¿verdad? Eso es cierto, ya que esto creo que necesita un poco más de tratamiento porque vi que tiene un poco de insectos o bichos, lo que se puede decir, ¿no? Sí, claro, sí. Bueno, estaremos un rato más, amigos, si encontramos algo más interesante les podemos mostrar. Sí, vamos, antes que me termine de mojar. Es muy curioso que las filtraciones de agua, las que estamos viendo, las hermosas, está sobre ¿cómo se puede decir? Está escondido sobre las ramas secas de un árbol que está caído ahí. Mira. Está hermosa. Y da un poco de sombra como que para descansar un poco. Bueno, amigos, hoy día fue un día muy inesperado y muy hermoso, se puede decir. Porque estamos, digamos, cada vez más lejos de la ciudad, como lo decíamos antes. Y también más en la naturaleza, como la pueden ver. Aquí les dejo mis redes en Facebook y acá también en Instagram. Y acá mis redes y mi Instagram y Facebook. Y también hoy día les quería comentar, amigos, que tenemos a un invitado especial que también nos ha ayudado con algunas tomas, unas pequeñas tomas. También tiene su canal de YouTube y también puede ser que tu publique unas cosas buenas, así que también les invito a que lo vayan a visitar. Aquí a Paolo, por favor, pasa las cámaras. Aplausos, por favor, para Paolo, aplausos. Muy buenas tardes, acá estamos culminando de grabar en los Piñales de Socabaya. Ya con el video concluido, ustedes podrán observar lo maravilloso que le hemos pasado, no más que todo, en momentos recreacionales y todo. Claro. ¿Qué a usted le ha parecido estar aquí en una de las experiencias con Viva Arequipa? Muy hermosa, la verdad, que como ya nos conocemos de años, somos compañeros y el reencuentro ha sido inesperado. De la noche a la mañana surgió y pues acá estamos, ¿no? Culminando el video. Claro, y si quieres puedes sacar de algún sitio tus cuentas, no sé, de repente. Sácala. Les voy a dejar mis redes sociales, mi canal de YouTube. Que estoy como Paolo Vlog, y por acá mi Facebook personal, que estoy como Paolo Castillo, que estaré subiendo próximos videos y ediciones completas de algunos canales de otros compañeros. Bueno, amigos, creo que fue una de las mejores experiencias que tenemos, una más de nuestras mejores experiencias que tenemos, y bueno, con esto despedimos y concluimos este video. Gracias a todos, vamos.